Dios los bendiga. A papá le doy el micrófono y el tiempo. Bueno, pues muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que estamos conectados en este medio de comunicación para compartir esta charla que me tocó dar a Dios hoy. El Señor me ha llamado a través de mí para compartir la palabra de Dios, ¿no? Y se titula Primero soy católico y después de mi ministerio. El Señor hoy nos tiene una palabra de conocimiento para cada uno de nosotros, para entender un poco más lo que es ser católico y de dónde nos viene esa palabra católico a nosotros, los católicos. También para entender un poco más cuál es mi ministerio aquí, porque como católico, porque muchas de las veces sabemos muchas personas que inclusive nos preguntamos, ¿a qué vine yo aquí? ¿A qué vine a este mundo? ¿Qué hago en este mundo? O sea, ¿para qué nací? Hay muchas personas que a mí mismo me lo han dicho, me lo han compartido, porque no saben cuál es su misión aquí en este mundo. Entonces, este día de hoy el Señor tiene palabra de conocimiento para cada uno de nosotros, para entender un poco más nuestra fe católica y también de dónde viene esta palabra católica, ¿no? Y pues les comparto que cuando yo no sabía lo que era ser católico, más bien sí sabía católico, pero era un católico embarazado. ¿Qué quiere decir católico embarazado? Es una persona que va a misa cuando le nace, pero como nunca le nace, pues embarazado, ¿no? Y así era yo. Nada más iba a misa o me confesaba cuando tenía que apadrinar, bodas, quinceañeras, bautismos, y algún evento, una conveniencia que quería pedirle al Señor que me ayudara. Entonces, pues no era realmente un católico activo, sino de nombre. Y cuando tuve una vez un retiro espiritual, tuve un encuentro personal con el Señor, que a todos los invito a que tengan ese encuentro con el Señor para entender un poco más la fe. Y pues empecé a entender lo que era ser un católico, ¿no? O sea, un poco más. Y pues recuerdo que le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Cuando se case el último de mis hijos, cada quien por su lado. ¿Por qué? Porque no entendía lo que verdaderamente es ser un católico cristiano. Y nada más buscaba mi bienestar, ¿no? Y pues somos diferentes, tú piensas muy diferente a mí, somos diferentes totalmente y no lo hacemos. Es que cuando se case el último de mis hijos, cada quien por su lado. Pero cuando tuve ese encuentro con el Señor empezó a convertir mi mente y empecé a pensar diferente, a pensar que ya no me caso para yo ser feliz, sino para ser feliz a la otra persona, a la que yo amo. Y ya empezó allí esa conversión en mi vida y ahora pues tenemos más de 12 años que comenzó mi conversión. Y ahora, pues, cada día está más a mi señora, cada día más la amo. Un amor muy diferente, un amor que viene de Dios. Y, pues, cuando empecé a entender lo que era ser un verdadero católico, que estoy todavía en la conversión, claro, es para toda la vida. Y para que entendamos un poco más, primero les voy a hablar el punto de la palabra católica, de dónde nos viene esta palabra, porque nos hace un católico. Para entenderlo un poco más antes, la salvación solamente venía para los judíos y para el pueblo escogido de Dios. Y es por eso que ahora cuando vino el Señor Jesucristo, empezó a invitar a todo el mundo a la salvación. Y por eso empezó a llamarse los católicos, o sea, universal. Y para eso voy a leerles Marcos 16:15, donde el Señor hace esa invitación. Marcos 16:15 y dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. O sea, de ahí ya empieza la raíz de la palabra católico, o sea, universal, a toda la creación, porque palabra católico quiere decir universal. Es una palabra que viene del griego,
que se dice católicos con K, ¿verdad? Y de ahí viene la palabra universal, que quiere decir universal, católicos, viene de la palabra griega. También en Mateo 28 y 19, el Señor dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, o sea, todos los pueblos, ¿no? Abarcando todo el mundo, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, de ahí viene la palabra universal, o sea, nos empezamos a llamarnos católicos. Y pues eso fue fundado en la voluntad del Señor Jesús al indicar a sus discípulos, vayan por todo el mundo, anuncien la buena nueva a toda la creación. O sea, fue fundado por él mismo, por el Señor Jesucristo. Y a veces nos han hecho preguntas, muchos, o sea, ¿por qué se dicen católicos? Si ni siquiera está en la Biblia. ¿Por qué se hacen llamar católicos? Dios divina la palabra. ¿Por qué se ponen así, no? Pues nuestra respuesta está ahí, en la palabra de Dios. Lean la palabra de Dios. No todo lo que está escrito en la Biblia se proclama. Dice la palabra de Dios que si Jesús, si hubieran escrito todo lo que Jesús dijo, no cupieran los libros en el mundo. O sea, allí es donde les podemos contestar. Y es la única iglesia que Cristo fundó él mismo y la encargó a San Pedro y a sus sucesores. O sea, se la encargó a San Pedro y a sus sucesores. Ser católico significa creer en la totalidad de nuestra fe cristiana bajo las enseñanzas de nuestra Santa Madre Iglesia. Miren qué hermoso es esto si lo entendemos. Bajo las enseñanzas de nuestra Santa Madre Iglesia. ¿Por qué? Porque a ella fue la que se le encargó a través de San Pedro y sucesores. ¿Quién es el sucesor de San Pedro ahora? Católicos, hermanos, ¿quién es el sucesor ahora de San Pedro? El Papa Francisco. Entonces, por eso dice, bajo la enseñanza de nuestra Santa Madre Iglesia, estar de acuerdo con ella, aunque a veces no nos guste. A veces hacen cosas que a uno no le agradan. Pero sabes que Mateo 16, 19 dice, a ti Pedro te entrego las llaves de los reinos de los cielos. Ahí está. Lo que tú ates en la tierra, queda atado en los cielos. Lo que desates en la tierra, queda desatado en los cielos. O sea, ellos tienen la autoridad dada por nuestro Señor Jesucristo. Son los arte Cristo, otro Cristo aquí en la tierra. Por eso es que todos los santos, bueno, la mayoría de todos los santos canonizados no salieron bien al principio con la iglesia, con los párrocos, con los sacerdotes. No salían bien de acuerdo, pues. Los santos pensaban de una manera y la iglesia, pues, de otra, ¿no? Pero ¿sabes qué hicieron estos santos? Obedecieron, aunque no les gustaba. Ellos obedecieron. Pues a través de esta obediencia, la gracia de Dios entró a los corazones de estas personas, sacerdotes, obispos, inclusive la Santa Madre Iglesia, y abrió esos caminos para estos santos, donde hicieron grandes reformas en nuestra Santa Madre Iglesia. ¿Pero por qué? Porque obedecieron. El primer pecado que existió en el mundo, ¿qué fue? La desobediencia de Adán. El que obedece nunca se equivoca. Es por eso que es muy importante nosotros estar de acuerdo con nuestra Santa Madre Iglesia. Nos guste o no nos guste, ahí se les dio la autoridad, en los cielos y en la tierra. Eso es grandioso, este es el gran tesoro que tenemos en nuestra Madre Iglesia, deberíamos de defenderla. Habemos muchos católicos, yo te digo, porque a mí me ha tocado que algunos me cuestionan y se dicen ser católicos. ¿Que por qué esto el Papa? ¿Que por qué esto los sacerdotes? ¿Que por qué abusan? ¿Que por qué aquello? Y yo les he contestado, les digo, hermanos, ¿sabías que cada uno de estos sacerdotes que han fallado, tú deberías haber orado por ellos como católico, como laico? Yo debería doblar rodillas por él y orar en lugar de criticarlos.
Nosotros llevamos parte de la culpa de esos sacerdotes que han fallado porque nos falta la oración como católicos. Eso es ser católico, defender tu iglesia, orar por ella, ayudar a salir adelante esta iglesia, a arreglar todo aquello deteriorado que se ha deteriorado por medio del tiempo. Esto nos corresponde a cada uno de todos. Al ser bautizados, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos el deber de reconstruir todo aquello averiado en el cuerpo de Cristo, que todos somos miembros de él y él es la cabeza. Bueno, ahora ya que sabemos de dónde viene esta, de dónde pues empieza esta palabra de católico, que viene del griego, ahora vamos a pasar a otro punto, que es que no debe de haber divisiones dentro de los movimientos de nuestra Santa Madre Iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces me ha tocado una vez, oí a un hermano en Cristo que le estaba diciendo a otro hermano de otro movimiento de la iglesia, porque hay varios movimientos de la iglesia, donde allí más adelante vamos a ver que allí se está cumpliendo la palabra de Dios. En todos los movimientos de nuestra Santa Madre Iglesia, hay como los cursillistas, guadalupanos, la Divina Misericordia, Encuentro Matrimonial, el movimiento de Emaús, Renovación Carismática Católica, hay infinidad de movimientos, pero todos pertenecemos a la misma iglesia. Eso es lo que debemos entender como un católico. Yo soy católico, yo entiendo que primero me debo a mi iglesia, a mi parroquia. Primero, todos los movimientos deben de salir de la parroquia, de tu parroquia. Primero me debo a la parroquia y después a mi movimiento al cual el Señor me ha llamado. Porque el Señor en donde quiera nos ocupa, en cada uno de esos movimientos, en esa parte del cuerpo místico de Cristo, en esa área de nuestra Santa Madre Iglesia, allí te ocupa a ti, allí donde te llamó, allí donde me llamó a mí. Entonces, por eso reprendí un poco en el amor al hermano, cuando le estaba diciendo a otro hermano de, no me acuerdo de qué movimiento era, Caballeros de Colón, no me acuerdo qué movimiento era, y le estaba diciendo, no, vente para acá, mira que acá está mejor, que este, que el otro, no, tú vente para acá y que lo voy a escuchar. Y ya le dije, hermano, perdóneme que me entrometa, pero le voy a decir algo. Si el Señor lo llamó a este hermano, a este movimiento, es porque allí lo necesita. Allí lo necesita. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que nosotros sabemos, creemos que si estamos en tal movimiento, somos los mejores y es un gran error. Esto lo vamos a ver a través de la palabra de Dios, que es un error grandísimo. Y a veces que queremos llamar a nuestros hermanos de otros movimientos creyendo que el que estamos nosotros es mejor y es un error, eso no es ser católico. Eso no es ser católico, no debemos causar divisiones dentro de nuestra Santa Madre Iglesia. ¿Por qué? Porque todos somos de la misma iglesia. Le debemos obediencia primero a nuestra parroquia y después vamos a nuestros movimientos para poder cumplir esta misión que el Señor te ha dado y me ha dado a mí, de la cual vamos a ver más adelantito cuál es nuestra misión. Y por eso debemos apoyarnos unos a otros. Todos nuestros movimientos debemos apoyarnos. Apoyarnos a ejemplo. Si me piden a mí un servicio de, vamos suponiendo, del encuentro matrimonial mundial o el encuentro matrimonial, hay varios encuentros matrimoniales. Si me piden un servicio y si yo puedo hacerlo, claro que voy a ir a ayudarle. ¿Por qué? Porque yo no voy a ir a ayudarle a un humano. Eso es ser católico. Saber que yo cuando doy un servicio, voy a Cristo. No al servidor, no al movimiento, ni siquiera a la iglesia. Se lo estoy dando a Jesús, quien dio la vida por mí. Yo voy por él, no por él, por Jesús. Para quedar bien con él, no con nadie más, sino con Jesús. Sin esperar a cambio que, ay, qué gracias, qué bien. No, no, hermanos. No, no, no. Eso no es ser católico. Un católico no espera la recompensa aquí en esta tierra. No, eso no es ser católico. Porque había una vez un misionero, se fue
a misionar a, por allá por África por muchos años. Y pues fue a misionar, ¿no? Y allá no se la andaba acabando, había muchos brujos y le hacían maldades y lo mataban casi, empezó a convertir gente allá porque era un misionero. Y pues se dio de lleno, convirtió y muchas personas, todo esto, con muchos años, con 20 años, vaya. Ya cuando llegó el turno de venirse para su país, para su pueblo, le dice, no, pues ya, vente, le dijo al obispo, vente, ya necesitas venirte para tu pueblo, para tu parroquia. No, pues se vino bien contento. Y pues agarró el avión y le tocó que iba allí con uno que habían ido a hacer un maratón ahí de correr. Y pues esta persona ganó, ¿no? Y pues allí iban contando eso, él iba allá en su mundo también. Y cuando llegó al pueblo, no va viendo que era del mismo pueblo de donde él iba. Y no, pues cuando llegaron, él de tomos iba en su oración. Cuando llegó, miró tanta gente y tantos ahí con bandas y todo. ¡Ay, me están esperando! ¡Ay! Pero que se va dando cuenta que a él ni siquiera lo miraba. Al que estaban esperando era el que ganó el maratón, el que iba atrás de él. Era a él, era el que estaban esperando. Y entonces se enojó muchísimo con Dios, se fue al Santísimo y le dijo a reclamarle, Señor, yo te he dado mi vida, tantos años, 20 años de mi vida. No es justo que ni siquiera me ofrecieron dónde dormir o un aventón, nada. Y a este otro del mundo que nomás porque entrenó mucho y ganó esa carrera, mira cómo lo tratan, eso no es justo. Y estaba resentido y ahí que diciéndole al Santidad, al Dios, ¿no? Pero en eso oyó como una voz dentro del interior de su corazón. Oyó que como que sintió un pensamiento así en su mente y dice, hijo, es que tú todavía no llegas a tu casa. A tu hogar. Eso es ser católico, hermano. Esperar la recompensa en los cielos. Bueno, pues vamos a ver aquí 1 Corintios 12, 4. Y dice, hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Diferentes ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra en todos. El mismo Dios. La manifestación del Espíritu Santo que a cada uno se le da es para provecho común, no nomás para mi movimiento. Que yo pertenezco a la Renovación Carismática Católica, entonces nada más voy a ir a dar servicio a la renovación. No, mis hermanos. Él es para provecho común y es un don tu servicio. No es que yo me lo amerito, me lo gano, no. Es un don que el Señor le da a quien quiere, diferentes dones. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12 en adelante, dice, las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo, así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para formarnos un solo cuerpo, ya fuera judío, griego, esclavo, libres, y todos hemos bebido del único Espíritu. Pero hay muchos miembros y un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco a la cabeza decir a los pies, no los necesito. Aún malas partes del cuerpo, aún las más débiles, son las más necesarias. Miren, aquí voy a parar un poquito. Aún las partes más débiles son las más necesarias. ¿En dónde me queda a mí decir? Vente para acá a este movimiento de la iglesia. Es mejor que aquella. ¿Por qué yo no puedo ir a servir a este otro movimiento? Nomás porque yo creo que son débiles, que no viven como cristianos, que no viven como yo creo que debe de ser. Miren qué gran enseñanza nos está dando el Señor aquí. Aún las partes del cuerpo que parecen ser más débiles son las más necesarias. Dios, al organizar el cuerpo, tuvo más atención por lo que era último.
para que no se dividiera el cuerpo. Todas sus partes han de tener la misma preocupación unas por otras. Si un miembro sufre, todos sufren con él. Y si un miembro no es, todos se alegra con él. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de él. Palabra de Dios. Miren, hermanos, aquí se nos dice todo lo que yo les había explicado anteriormente, de que a veces no queremos mezclarnos con otros movimientos de la iglesia o compararnos con otros movimientos de la iglesia. Eso no es ser católico, hermano. Eso no es ser católico. Ser católico implica participar también en los sacramentos. Eso es ser católico, en los sacramentos instituidos por él mismo, por nuestro Señor Jesucristo. Eso implica también ser católico. Cuando nosotros cuando hacemos las cosas por nuestra propia cuenta, que a veces creemos y nos confiamos en mi conocimiento, en mi experiencia, en mi sabiduría, y me confío en que tengo mucha sabiduría del servicio al cual me han llamado, o sea, de lavar baños. No, pues yo ya trabajaba mucho en eso, ¿no? Que, o sea, ir a servir un café, no, pues que yo ya he servido mucho en un restaurante. Y si nos confiamos en ellos, hermanos, lo que va a suceder cuando hagas tu servicio, el resultado va a ser del tamaño del ser humano. Pero cuando tú vas antes de hacer el servicio y te entregas al Señor, y especialmente si vas y participas de la Santa Eucaristía, ahora este servicio que vas a hacer ya va a ser con el poder de Dios. Por lo tanto, el resultado va a ser del tamaño de Dios. Y entonces triunfarás y vencerás en todas las batallas. Eso es ser católico. Eso es ser participar en todos los sacramentos. Hermanos, la semana pasada estaba viendo la charla que estaba compartiendo mi hija, Yuriana, y tocó sobre los sacramentos. Pero cuando empezó a tocar sobre el sacramento de la Santa Eucaristía, que es el culmen del amor de Dios, de nuestra fe, me encanta a mí Juan 6:48 en adelante, porque es hermosísimo, donde afirma: yo soy el pan de vida, el pan que baja del cielo, el que coma este pan pasará la muerte a la vida eterna, yo lo resucitaré el último día. Eso es hermoso, ¿no? Y me deleito yo con eso. Cuando empezó y tocó ese punto, yo: qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso que todos nosotros los católicos participamos del culmen de nuestra fe, del amor de Dios. Y pues eso es ser católico, ¿no? Participar de la Santa Eucaristía y todos los demás sacramentos. Un católico debe de tomar la Santa Eucaristía lo más que se pueda. ¿Saben por qué, hermanos? Porque así como cuando escaparon de Egipto, Moisés mandó, Dios más bien le mandó a Moisés decir que mataron un cordero y que pusieran sangre en los danteles, o sea, en los marcos de la puerta, para que cuando pasara esa plaga para el primogénito, no pasara para sus hogares y pasara de largo. Entonces ellos colorearon con los danteles, con la sangre del cordero que sacrificaron. Y pues es de la misma manera. Cuando nosotros en fe, sabiendo que es Cristo mismo el que vamos a recibir, cuando participamos en la Santa Eucaristía, nuestra alma se colorea de la sangre del Cordero de Dios.
entonces sí, hermanos, venceremos y haremos nuestra misión de acuerdo a Papá Dios. Y no de acuerdo a mi voluntad ni a la voluntad de ese hermano, sino de acuerdo a Papá Dios. ¿Por qué? Porque el mal pasa de largo, así como pasó en Egipto. Porque tu alma se colorea de la sangre del Cordero de Dios. Es muy importante como católico participar de la Santa Eucaristía las más veces posible que podamos. Para sí mismo cumplir con la misión que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros, lo cual nos vamos a dar cuenta más adelantito. Ahora viene lo bueno. Lo más difícil como católico. Ahora viene lo bueno. Como dicen por ahí, échate ese trompo al uña. Ahí viene lo bueno. Ser católico es vivir los sacramentos. Como dice, échate este trompo al uña. Vivir los sacramentos. Porque es triste, 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 que yo voy y comparto la divinidad de Dios. Cuando comparto, por ejemplo, que voy a misa, comparto la Santa Eucaristía, me diviniza. O sea, me hace divino el Señor. Por su gracia, ¿no? Porque Él murió por nosotros y Él vino a salvarnos. Él vino a dar vida, vida eterna. Entonces, por lo tanto, Él es Dios y es divino. Y nos convertimos en su cuerpo místico, que Él es la cabeza. Por lo tanto, nos diviniza. Pero si no, bien, después de ir a que nos divinice el Señor con Santa Eucaristía, venimos al mundo y vivimos como el mundo. Le damos de tragar al enemigo y humillamos a nuestro Señor Jesucristo, que nos ama tanto, que dio su vida por ti y por mí, para que tengamos vida y vida en abundancia, vida eterna, ¿no? Entonces, por eso, tengamos cuidado. Ser católico es vivir también los sacramentos, lo que le hablamos, lo que decimos. Ya así como dijo el Papa Francisco, dice, no vivan doble vida diciendo una cosa y viviendo otra. Decimos una, somos católicos y vivimos diferente. Creo en Dios y vivo diferente, dice el Papa en la Jornada Mundial de las Misiones. Me parece que fue en 2013, dice, no vivan doble vida, diciendo unas cosas y viviendo otras. Miren, es muy triste mirar a personas que se dicen ser católicos y andan matando, asesinando hoy en día. Andan matando gente y se dicen ser católicos. Me tocó ir a misa ayer a mí, hoy ando en México, estoy en México y un sicario, yo digo, ¿por qué está tan guardiada? O sea, policías en las puertas de la iglesia. Y dije, ay, ¿qué pasó aquí? No, se trae la misa. No, sí, ya me di cuenta que según un sicario había ido a misa. Entonces, imagínense, ¿qué eres católico? Miren, asesinando, matando. No, dice el Papa, no vivan doble vida. Un católico no vive doble vida. Miren, una vez había un predicador que el Señor le había dado un don muy hermoso. Hacía temblar los estadios, ¿no? Los motivaba, los hacía llorar, los hacía reír, brincar, danzar, y les daba ánimo y todo. Tenía el don del Señor. Pero cuando llegaba a su casa, hasta el perrito corría de miedo. Y ya todos allá en la familia tenían miedo, porque tenía un modo muy duro. Doble vida. No, hermano. Un católico no tiene doble vida. Yo no puedo venir aquí a hablarles del amor de Dios si es que no primero amo a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mis seres queridos. O sea, eso es doble vida. ¿Cómo puedo proclamar la palabra del amor de Dios aquí? Y a mi esposa, por lo menos, yo que lo tengo enfadada. 15 veces al día le digo te amo. 10, 15 veces más, a veces menos. No, y de verdad la amo. Porque el Señor me ha dado ese amor para con ella.
Y le doy gracias a Dios por ello, desde que empecé a ver lo que verdaderamente era un católico, que ya no era para mi propio bien, sino para el bien de los que yo amo. Eso es ser católico. Bueno. Así como les había comentado, había este predicador que llegaba a su casa. No, hombre, todos lo... ¿Cómo que se me pasó esta cosa? Bueno. Ay, 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 no sé qué le pasó. Ah, ay, ay, adiós. Ahora vamos a pasar al punto de la misión como católico. Ahora ya más o menos les damos una idea lo que es ser católico. O sea, no criticar, en resumen, no criticar a nuestra Santa Madre Iglesia, no criticar a los demás, no criticar al sacerdote, más bien orar por ellos, no criticar al Papa, no criticar a los movimientos de nuestra Santa Madre Iglesia, que somos un solo cuerpo. O sea, si ellos sufren, también nosotros deberíamos sufrir, tener esa comunión. También ser católico es ser buen padre, buen esposo, buen hijo, buena hija, y compartir eso que Señor te da con tu familia, con tu esposo, y no hablar del amor de Dios si es que yo no amo a mi familia y no les muestro el amor de Dios a mi familia. Ser católico es ser celoso de tu fe, defender tu fe, aunque a veces no estemos de acuerdo, ¿no? Pero ellos tienen la autoridad, y yo me enorgullezco ser de la Santa Iglesia Católica, porque la palabra de Dios dice, de todas maneras no nos asustemos, desde un principio así ha habido, dice el Señor que iba a haber cizaña, y iban a crecer juntos, no se preocupen por ello. Pero nosotros no venimos aquí para juzgar a nadie, no, sino para hablar de la vida eterna. Entonces, si vemos que hay esa, más bien orar por ellos, por esas personas que fallan, eso es ser católico. Por eso la palabra de Dios dice tan hermosamente, dice y todo aquel que llegue hasta el final, yo le pondré la corona de la vida eterna. O sea, si ser católico es ver más allá de este mundo, ver a la vida, a la mejor vida, a la mejor vida que nos espera, porque así dijo Jesucristo, dice, ahí al lado de mi Padre tengo muchas moradas que yo voy a preparárselas. Esta es nuestra meta. No es quedar bien con nadie aquí ni nada, no. La vida no es para gastar, sino para usarla en las cosas de Dios, en la misión que el Señor nos ha mandado. Y ahora vamos a hablar de esa misión. ¿Cuál es nuestra misión en este mundo? ¿Qué hago en este mundo? Vamos a hablar un poco de ella. La misión como católico cristiano. La misión es un don para compartir, educar y comunicar la fe para entonces proceder a evangelizar la palabra de Dios. Esa es la misión para cada uno de nosotros. Al ser bautizados, pasamos a ser sacerdotes, reyes, profetas, más bien primero rey, profeta y sacerdote, sacerdote común. Entonces, al ser bautizados, todos tenemos esa misión. Como nos lo ha señalado el Papa Francisco, se trata de un don que no se puede conservar para uno mismo, sino que debe ser compartido. Si queremos guardarlo solo para nosotros mismos, nos convertiremos en cristianos aislados, estériles y enfermos. Ese fue el mensaje que dio para la Jornada Mundial de las Misiones el Papa Francisco. Por eso, todos nosotros, como hermanos católicos, debemos cumplir con esa misión de evangelizar, de predicar la palabra de Dios, la buena nueva. O sea, el evangelio, la vida eterna, el amor de Dios, todo va en torno del amor de Dios. Todo nos debe llevar al amor de Dios. Si yo voy a hacer una misión, va a ser en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el servicio más grande que voy a dar o la misión más grande para Dios no es la más extraordinaria para Dios,
sino la que se hace por amor y con amor. Esta es la más grande para Dios. Y todos tenemos esa misión. A veces nosotros como católicos, yo te digo porque me lo han dicho, dicen que no, eso es para los, para el clero, para los sacerdotes, para el diácono, para el papa, para algunos laicos comprometidos. Ese no es para nosotros. No, no, como les dije, desde cuando fuimos bautizados, todos tenemos esa misión. Miren, les voy a leer el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 904 y 905. Dice, Cristo realiza su función profética no solo a través de la jerarquía, no solo a través de la jerarquía, sino también por medio de los laicos. Laicos somos nosotros, los no consagrados, los ungidos, sacerdotes, a papa, los obispos, diáconos. No, no, no. Es para todos, laicos como yo, como todos aquellos que estamos casados, tenemos familia, trabajo, solteros, esos somos los laicos. Dice, es para los laicos. Él los hace testigos y les da el sentido de la fe y la gracia de la palabra. Para que no digas, no, es nomás para el clero y ya me sabe. No, es para todos nosotros, para todo católico. Los laicos cumplen también su misión profética evangelizando con el anuncio de Cristo, comunicando con el testimonio de la vida y de la palabra. O sea, no nada más voy a proclamar la palabra de Dios y vivo de diferente manera. Que no va a pasar lo que este predicador que hacía temblar los estadios, llegaba a su casa y todo el mundo le corría, le tenía miedo. No, no. También testimoniando con la vida y la palabra. Este apostolado no consiste solo en el testimonio de vida. El verdadero apostolado busca ocasiones para anunciar a Cristo con su palabra, tanto a los creyentes como a los fieles, o sea, a todo mundo. Y es en los laicos esta evangelización adquiere una nota específica y unas explicaciones particulares por el hecho de que se realiza en las condiciones generales de nuestro mundo. Miren lo que dice nuestra Santa Madre Iglesia. Esta es palabra de la Iglesia. Te damos gracias, Señor. Quizás algunos están diciendo ahorita, no, pues sabes que es cierto, es para todos los bautizados. Pero a mí no me queda el saco porque tengo niños chiquitos y pues no tengo tiempo. Me debo primero a mi familia. A mí mis sacerdotes me han dicho que tú primero educa a tus hijos, ¿no? Primero cría a tus hijos, atiende a tu familia, a tus hijos. Y a lo mejor algunos están preguntando ahorita, los que están escuchando, que yo ya me sapé, ¿no? Pues no, mi hermano. Fíjate que te doy la noticia de que precisamente tu misión como católico está ahí en tus hijos. Allí en tus hijos, llévales el amor de Dios. Proclama la palabra de Dios, que papá Dios los ama. Que papá Dios te ama. Como les dije al principio, el verdadero católico no es solamente de palabras, sino con la acción de tu vida, de mis actitudes. Porque si yo le digo te amo y al rato le estoy dando de palabras traumantes y maltratándolo y todo, ¿en dónde queda ese amor? Ahora sí lo corrijo en el amor de Dios. Es diferente, ¿no? Entonces, también para ti es, para ti, mi hermano. Ahí debes de llevar el amor de Dios a tus pequeñines. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque muchos, nosotros a veces nos quedamos diciendo, ¿sabes qué? El mundo mira cómo está. Tanta maldad. Este gobierno, el sistema de la vida. Es por eso que el mundo está así. Mira cuántos asesinos, cuántas pandillas, drogadicción. Qué mal está el mundo. Cuánto pecado.
Y le echamos la culpa al sistema de nuestros gobiernos o al sistema del mundo entero, de que ya son otros tiempos. Pues déjame decirte que estás equivocado, hermano católico. El mayor problema de todo este mal que está en el mundo, lo tienes la culpa tú, padre, madre, yo, padre. Yo tengo mucha parte de esta culpa como está el mundo allá afuera. ¿Por qué? Porque no sé la misión que tengo en este mundo, la cual el Señor me ha llamado. Me llamó a ser padre. Pues yo, mi misión es hablarles del amor de Dios a mis hijos. Yo vivir el amor de Dios en mi casa. ¿Cómo puedo yo, pues, sacar un hijo católico de mi hogar si oye puras malas palabras en mi casa, pleitos, desobediencias y hasta golpes? ¿Cómo puedo sacar yo un buen católico, mucho menos un sacerdote consagrado? Que sin los sacerdotes nosotros no tuviéramos la santa carestía por esas manos consagradas. Pues hay que defenderlos. Eso es ser un católico. Sin ellos no podríamos tener esa gracia de Dios, la mayor gracia de la Santa Eucaristía y los demás sacramentos. Pues del corazón del hogar es de donde salen los buenos cristianos católicos o los buenos delincuentes, bandidos y asesinos. Ahí está la raíz del problema, de que se nos olvidó practicar nuestra fe católica. Quizás algunos que me están oyendo son esos católicos embarazados como yo era, perdónenme que les diga. Van a misa cuando les nace, pero nunca les nace. No, hermano. La fe es una decisión. Una decisión que debe tomar la persona. De servir. Me guste, o sienta a gusto, no sienta a gusto. No me sentí a gusto en la misa, ya no voy. No. Es una decisión. Seguir al Señor. ¿A Jesús le gustó? No. No le gustó su misión. Claro está, porque 3 veces le pidió al Padre que si no tenía que pasar por esa copa, pasar por ese sacrificio, no tenía que pasar, pero que no hiciera su voluntad, sino la, digo, mi voluntad, dijo el Señor, sino la tuya, le dijo al Papá Dios. Así que es una decisión. Te invito, hermano católico, que me estás escuchando, te invito a que regreses a tu misión, a la cual tu papá Dios te ha llamado, bien seas soltero, casado, o bien seas ungido, en el estado que el Señor te ha llamado a tu misión, allí puedes cumplir con tu misión, hermano. Siempre con la ayuda de Dios. Como les dije, si lo haces por tu cuenta, por tu conocimiento, por mi conocimiento, o porque me creo que yo soy el mejor, el tamaño va a ser del tamaño del ser humano. Pero hazlo con la gracia de Dios. Hazlo con el poder de Dios. El amor de Dios es tan poderoso que desata toda oscuridad del mal en el ser humano y nos indica el buen camino. El poder de Dios, el poder del amor de Dios, todo lo alcanza. Solamente confía en él. Y te invito a que empieces a vivir una verdadera vida cristiana católica. Y verás la diferencia. Estas obras hace el Señor en tu vida. Te enseñará cosas que ni te imaginas, dice la palabra. Y vivirás una experiencia inolvidable. Bueno, mi hermano, pues yo los amo a todos en el amor de Dios. A cada uno de ustedes los amo, en el amor de Cristo los amo. Porque el amor de Dios es desearte el bien para ti, lo mejor para ti. Ese es el amor de Dios. No es meramente un sentimiento, sino que yo deseo que alcances. Los amo. Que Dios me los bendiga y pasamos a las preguntas.
Hermanos, Jaime, ¿se cortó la llamada? Adelante, mis hermanos. Bueno, pues mientras tanto, no sé si me están escuchando, pero les quiero compartir algo muy hermoso. De que también ser católico es como es una comparación de Nuestra Santísima Virgen María en la Arca de la Alianza. O sea, en la Arca de la Alianza en el tiempo de Moisés pusieron las tablas de la ley de Dios dentro del Arca de la Alianza. También el maná, el pan bajado del cielo, y también la vara de Aarón, que simbolizaba el sacerdocio. Y pues a donde iban ellos a las batallas, se iba enfrente el Arca de la Alianza, ¿no? Y vencía. Y pues, ¿qué está relacionado con nuestra Santísima Virgen María? Pues la nueva Arca de la Alianza. Allá donde tenían el maná, de la Arca de la Alianza, ahora la nueva Arca de la Alianza, que es nuestra Santísima Virgen María. Ahora ella tenía encarnado el Verbo encarnado en su vientre. Y tenía al verdadero pan bajado del cielo. Y también a Jesús, el verdadero sacerdote. Un verdadero católico aclama a nuestra Santa Madre de Dios, la Santísima Virgen María. Y si hacemos lo mismo, la llevamos adelante esta nueva Arca de la Alianza en todas nuestras misiones, vamos a triunfar. Porque ella es nuestra madre. Hoy es el día que festejamos en México, que es el 12 de diciembre, de la Santísima Virgen Guadalupe, la vocación de la Santísima Virgen Guadalupe. Hoy es el día que les llevar mañanitas a la iglesia. Y pues es nuestra madre. ¿Quién no va a querer para sus hijos? Nuestra intercesora, que todo lo que ponga en sus manos se le entrega limpio a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que les digo, saldremos vencedores. Ella siempre está intercediendo por nosotros. Eso es ser un verdadero católico. El rosario todos los días. Eso es ser un católico. Para triunfar en nuestra misión. El rosario en familia todos los días. Leer la palabra de Dios todos los días. Eso es ser un verdadero católico. Bueno, mis hermanos, pues el tiempo se me acabó. No sé si, Jaime, ¿me escuchas? Sí, pues muchas gracias. Una cosa que a mí me gustaría aumentar en cuestión de mi experiencia en la fe católica es de que nunca, como decía mi papá, nunca nos podemos equivocar siendo obedientes a la iglesia. Nosotros confiamos que cuando la iglesia presenta una doctrina como algo, digamos, un dogma o, perdón, lo que la iglesia enseña como doctrina, no se puede equivocar. Habrán aspectos donde como humanos, el sacerdote, el obispo, incluso el papa, quizás pueda suceder que sí se equivoquen ellos como humanos, pero como doctrina de la iglesia no se puede equivocar. Y cuando uno es obediente, al menos yo lo hablo en mi experiencia, no siempre es fácil. Hay veces que es bien difícil, hay veces que hay que ir en contra de lo que uno, tu razonamiento te dice, y hay veces que es una guerra interior. Pero si la iglesia no lo enseña, eso es. La iglesia tiene todo el poder de atar y desatar, como decía mi papá, y todo es todo. O sea, no es nomás lo que a mí me parece, sino que todo es todo. Y cuando la iglesia tiene ese poder, tuve un debate con una persona y él discutía que no, que hay ciertas cosas, para no declarar quién es, que hay ciertas cosas que no deben hacer. Y le dije, es que ahí es donde está tu problema. La iglesia tiene el poder de atar y desatar todo, aunque no todo lo deben de hacer. Ellos tienen todo el poder
pero hay cosas que no deben de hacer y ahí está la diferencia. Si la iglesia o, digamos, un sacerdote, un obispo, nos hace algo, nos obliga, digamos, voy a poner un ejemplo que es lo que más me ha tocado escuchar. Hay personas que les gusta tomar la Eucaristía de cierta postura y ha tocado en parroquias donde el sacerdote les ordena que no lo hagan así, que lo hagan como él dice, aunque no tienen o no deben, perdón, no deben de hacer eso los sacerdotes, no lo deben de hacer, pero sí tienen el poder, porque Dios les dio todo el poder. Poder, sí pueden, deben, no deben, pero si lo hacen, nosotros tenemos que obedecer. Hay solo un don, escuchaba del santo, se me queda el santo cura de Ars, Satanás puede imitar todos los dones, menos uno, la obediencia. La obediencia, someterse, ese no puede Satanás. Entonces, la obediencia es algo que nos lleva, es algo que a mí en lo personal he aprendido que nos lleva a de verdad a vivir nuestra fe lo mejor que podamos, porque hay veces que hay cosas que yo no las voy a entender, hay veces que hay cosas que yo no las voy a razonar con la razón que tiene la iglesia. Y a veces me toca, al menos a mí un ejemplo, a mí la Eucaristía me tocó mucho tiempo luchar con esto porque se me hace imposible como un Dios todopoderoso se podía meter en un pedacito de pan. Pero me tocó ignorar mi razonamiento y confiar en la iglesia, que la iglesia me dice que es la presencia real de Cristo, por lo tanto, es la presencia real de Cristo. Entonces, ahí es donde aplica la obediencia. Hay cosas que a veces no las vamos a entender, pero la iglesia sabe lo que dice y por qué lo dice, y ahí es donde uno debe de ser humilde, porque la obediencia requiere humildad. Y como decía San Martín de Porres, quien sabe obedecer, no se sabe equivocar. Entonces, uno confía en la iglesia, que ella nos está guiando hacia el Señor, aunque haya cosas, como decía mi papá, que quizás no nos parezcan, pero la iglesia sabe lo que hace. E incluso, o sea, el Señor sabe sacar cosas buenas que en este momento aparentemente se vean malas. Entonces, esa es nuestra fe. Y gracias. No sé si alguien más quiera compartir algo. Si no, cerramos con una oración y nos vemos. A ver, Lupita, vi que levantó la mano. Sí, tengo una pregunta que viene en mi cabeza ya días. Pues muchos de los de aquí saben mi situación, que yo estoy viviendo con una persona todavía sin casarme. Y yo estaba, ¿cómo se dice? Compartiendo el Evangelio del día. Y pues a veces me nace algo y lo comparto en el Facebook o se lo digo a alguna persona y a veces siento como que no debería de hablar ni siquiera, pues no tengo conocimiento todavía para nada, estoy apenas empezando, ¿verdad? Pero hay veces que si alguien me hace una pregunta o alguien con mis hijos, yo puedo hablar de Dios, de algún evangelio sin estar casada. O sea, yo sí puedo, tengo el permiso o mejor debería de callarme. No. ¿Quiere contestar usted, papi? ¿O la contesta? O Marcos, no sé, alguien más. Mira, en punto de vista. Papi, está bien. Ok, como vi que creí que tú ya sabes. Ah, no, pues en punto de mi vista, claro que sí, claro que sí. No sé si recuerda el pasaje no, pero dice que no. No, pero sí, claro que sí, como bautizada, usted puede hablar personalmente a una persona que se le haga una pregunta. Mas ya como para proclamar en público, pues ya ahí cambia la cosa, ¿no? Estar de acuerdo con nuestra Santa Madre Iglesia y que le den el permiso y eso. Pero si es así personalmente, así de persona a persona, claro que puede hablar del Evangelio de Dios, siempre y siempre esté dentro, bajo la luz de las enseñanzas de nuestra Santa Madre Iglesia. O sea, que usted se sienta seguro que le entendió esa palabra a la palabra de Dios, porque muchas de las veces, especialmente nuestros hermanos separados, vemos eso, que entienden la palabra de Dios a su manera. Y allí es el riesgo, no nada más para usted, sino para todos los que no tenemos mucho conocimiento de la palabra de Dios. Entendemos diferente la palabra de Dios. Por eso debe ser bajo la luz de la enseñanza de nuestra Santa Madre Iglesia, para no equivocarnos.
si no hay una palabra que yo no la conozca, pues usted puede preguntarle a una persona más instruida, pero sí puede contestar las preguntas a esas personas que se les hace, y nunca contestar, obviamente, algo que uno no sabe, o sea, aunque uno más piensa, porque eso no es correcto, sino cuando ya uno no sabe algo, es decir, ¿sabes qué? No lo sé, esto no lo sé, ya luego te lo investigo. Pero sí, sí puede hablar del Evangelio. Sí, papá, hablar del Evangelio. Lo que sí es claro, saber que hay ciertas cosas, especialmente en la liturgia, donde no podemos participar como lectores, ministros eucarísticos, pero quieren, sí pueden ser, recolectar la colecta, dar bienvenida, ayudar a la gente a que se siente como digieres. Hay muchas cosas que se permiten hacer. Lo único es de que obviamente si, digamos, si una persona, ¿cómo le diría usted? Un ejemplo, si usted le quiere incitar a una persona que se case, pero pues usted no está casada, pues ahí obviamente no va a haber esa autoridad que se tiene cuando se vive el evangelio, digamos, en esa área. ¿Me explico? O sea, uno puede hablar de Dios en todo el sentido de la palabra, pero si yo soy un borracho y le digo a otra gente que no tome, pues no tiene autoridad. Eso que estoy diciendo. Eso es la única cosa, o sea, nomás sí tener cuidado que hay áreas donde, pues sí, tristemente no va a poder participar, al menos no participar como querer como querer decirle a la gente, no, sí, cásate, porque pues yo no estoy, entonces, ¿cómo voy a pedirle a otra gente que lo haga? Esas son las únicas cositas, detallitos que hay que tener en cuenta, pero fuera de ahí se puede vivir lo máximo que se pueda en Dios, porque pues obviamente nos va a ayudar, y no se trata de, lo ideal sería, me voy a casar porque no me quiero ir al infierno, no, sino que, al experimentar ese amor de Dios, como decía mi papá, todo es por amor, al experimentar este amor de Dios, por ejemplo, lo que le pasó a los niños de Fátima, cuando la Virgen María les dio la gracia de ver cómo estaba el estado de su alma, y al darse cuenta, niños de 7 años, al darse cuenta de los pecados que tenían, un niño de 7 años, ¿qué pecados podría tener, digamos, y especialmente en ese tiempo? Y al darse cuenta, dijeron, jamás queremos volver a pecar. Claro, pues como humano se comete, pero ellos empezaron a tener un rechazo fuerte al pecado, a hacer penitencia, a orar, porque se dieron cuenta de lo que es. Entonces, cuando uno está acercándose cada vez más a Dios, nos vamos dando cuenta del estado de nuestra alma, la luz va entrando en nosotros, y llega un momento donde por amor a Dios, por asco al pecado, por esa atracción de este amor que nos enamora cada vez más, entonces el fruto es, digamos, a casarse, o a dejar la borrachera, o a dejar algo, claro que también sirve, ¿no? Me quiero casar porque no me quiero ir al infierno, un ejemplo, o porque no quiero a terminar mal, pero que el fruto, lo mejor es que todos los cambios que hagamos en nuestra vida, todos las cosas que dejemos en nuestra vida, lo ideal sería que todo lo hiciéramos, como decía mi papá, por amor a Dios. Porque al espíritu, más o menos, de Dios. Sí, papi. Digo, más o menos así lo que le quería comentar primero, que por ejemplo, pues quería comentarles sobre la samaritana, ¿ves? Que fue Jesús allá a tomar agua del pozo y pues ella supo que era el Mesías, que era Jesús, y ella pues de hecho ahí dice que vivía en pecado, vivía con muchos maridos y todo eso, ni casada estaba, ¿eh? Y entonces ella fue y llevó la palabra de Jesús, que ella había visto a Jesús, y a través de ella se convirtió todo el pueblo, o sea, vino Jesús, vinieron a ver a Jesús, y ya Jesús habló con ellos y pues se convirtió mucha gente, ¿no? Pero también, como dijiste tú, ahí va también eso. Ella también se convirtió. Entonces, a través de hablar de la palabra de Dios, es como cuando el agua por una parte va limpiando, y pues la hace a la persona tomar esa... Si más habla de Dios, más le van a dar ganas de cambiar, ¿no? En la situación que esté, para poder compartir los sacramentos con Dios. O sea, eso que tú dijiste, pues, ahí está implicado todo. Sí, no sé si alguien más tenga una pregunta. Si no, pues aquí terminamos por los que ya se tengan que ir. A ver, mami, vi que prendió su cámara. Yo solo quiero compartir un poco respecto a nuestra fe católica.
yo se puede decir que en mi juventud yo no conocía la iglesia, no conocía lo que era ser un católico. Pero después de sería casi mis 40 años que empecé a conocer del Señor a través de un retiro. Pero el punto centro es este. Cuando yo empecé a conocer lo que es la iglesia católica, antes de conocerla, a mí se me hacía fácil ir a un grupo de los testigos de Jehová, se me hacía fácil querer ir al grupo de los cristianos y a muchos otros movimientos que había. Yo lo creía normal porque decía, es la palabra de Dios y es la oración y pues es lo mismo. Cuando empecé a estudiar la palabra de Dios, algo en mí se fue despertando que ir a otro lugar era irme a prostituir. Ir a que me leyeran las cartas o creer en la brujería o seguir en esas cosas de amuletos y esas cosas, me descubrió en mí que eso es prostitución espiritual. Entonces, ahora que voy conociendo más y gracias a Dios que me ha ido dando la gracia de ir teniendo esa hambre y esa sed de la Eucaristía, me ha invitado a conocer la vida de los santos. Y si yo veo la vida de los santos, fue una vida no fácil y muy común a la nuestra, a la de cualquiera de nosotros. La diferencia es que ellos se enamoraron de Dios, tuvieron un llamado especial y siguieron el camino en la obediencia de la iglesia y en esa pasión de Cristo. Entonces yo les pido a todos mis hermanos que cuando vamos conociendo la palabra de Dios y la Eucaristía, vamos viviendo una vida sacramental y la vida sacramental me va haciendo entender que yo soy una célula del cuerpo de Cristo, soy un miembro valioso como cualquiera y soy un miembro que Dios me da una identidad de que si yo soy del movimiento carismático, yo digo, yo tengo mi identidad carismática. Entonces, esa es la invitación que hago, que el ser católico nos lleva a una identidad firme, celosa y fiel con amor al Señor. Esa es mi invitación de leer la palabra de Dios, leer la vida de los santos y luchar porque sí se puede tener identidad, fidelidad y amor en el Señor en nuestra iglesia católica. Gracias. Amén. Pues si ya no hay comentarios o preguntas, terminamos. Ahorita estaba viendo la próxima clase, va a ser cómo ser un buen líder dentro de la iglesia y la va a dar Juan David Henao. Sí, esa es la siguiente clase que sigue. So, va a ser cómo ser un buen líder dentro de la iglesia. Después no puedo decir que amo a Dios si no puedo amar a mis hermanos. La va a dar Gabriel Rinaldo. Y luego la iglesia necesita más de mis talentos y la va a dar el padre José Domingo. Entonces, tenemos estas próximas tres clases que van a estar muy, muy buenas. Rieguen la voz. Ojalá y más gente pueda venir también. Recuerden, esto es totalmente gratuito. Bendito sea Dios. Todos han aportado en dar su servicio gratuitamente. Entonces, pues es una bendición que podemos recibir. Dios los bendiga. Papá, si quieres cerrar con la oración. No. Sí, nada más antes de esto quería recalcar lo que dijo mi esposa, de que cuando dijo ella, creo que ella quiso decir cuando dijo que tener identidad, ¿no? Quiere decir que identidad en el movimiento que Dios nos ha llamado, no andar brincando, como dijo una vez un predicador, como saltamontes para un movimiento, para otro y andar para arriba, para abajo. O sea, no hay identidad en la persona. Si el Señor me llamó en el movimiento familiar, pues a tener identidad, o sea, ser de ahí, o si me llamó en el cursillista, la Divina Misericordia, o sea, en cualquier movimiento de la iglesia, tener identidad, lo que creo que digo mi esposa, nomás para que no haya confusión. Bueno, pues, pues nos ponemos en la presencia de Dios para cerrar esta charla con su bendita palabra, con oración, y pues le pedimos al Espíritu Santo en este momento que descienda sobre cada uno de nosotros, sobre todos esos que estamos escuchando, Señor, benditos familiares, todo el mundo necesitado, Señor, desciende el poder de tu gracia, de tu divina misericordia, y que con la sangre del cordero que es sellada toda esta palabra, Señor bendito, que nos has regalado a cada uno de nosotros este conocimiento, un poco más de conocimiento, ya que tú, Señor bendito, no cabes en la mente de todos los seres humanos del mundo, mucho menos en una sola persona. Por eso te ruego, Señor bendito, que todo este conocimiento
que nos has dado, Señor, lo guardemos en nuestro corazón y que dé fruto, Señor. Que de verdad, Señor, vivamos nuestra fe, Señor. Te pedimos, Señor, por la intercesión de nuestra Santísima Virgen María. Hoy que aquí en México estamos celebrando la vocación de la Virgen de Guadalupe, pedimos la intercesión de nuestra Santísima Madre María para que toda esta enseñanza nos dé vida y vida eterna en nuestras familias, que seamos la luz, la sal del mundo, el sabor que le da a nuestro hogar, a nuestros seres queridos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, en el trabajo, donde quiera que sea, que seamos la luz y el sabor que le da a la vida, no el sabor amargo, sino el dulce como la miel, Señor. Te rogamos, Señor, que des el poder del Espíritu Santo a cada uno de nosotros y tengamos esa convicción de ser verdaderamente católicos y cumplamos con nuestra misión como católicos. Esa misión a cual nos has llamado a cada uno de nosotros, tú sabes, Señor, cuál es. Que nos des la fuerza del Espíritu Santo en este momento, descienda, Señor, tu poder y tu gracia y que tu mano descienden sobre cada una de nuestras cabezas para que nos ungas con el Espíritu Santo y nos llenes de tu amor, ya que con tu amor todo lo podemos conseguir, Señor. Ven, Espíritu Santo, y derrama tu gracia santificante en cada corazón. Tú sabes la necesidad que hay en cada corazón, Señor, los que estamos escuchando. Ven y llénanos de ese poder, esta gracia, Señor. Quizás por ahí tenemos unas dudas, Señor. Ven y llamando una luz, un rayo de luz del Espíritu Santo, disipando toda oscuridad en cada uno de nosotros, para que nos llenes de tu presencia y de hoy en adelante seamos una nueva criatura, una nueva creación para tu reino, Señor. Ven, Espíritu Divino de Dios, tú que todo lo haces nuevo. Ven a renovar cada corazón, cada mente, cada uno de nosotros. Renueva nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros seres queridos, nuestro hogar, Señor. Ven y llénanos de tus virtudes para poder cumplir con la misión a la cual tú nos has encomendado. Ven, Espíritu Santo, a sellar con la sangre del Cordero todo aquello que nos has enseñado este día de hoy, Señor, bendito. Y en tu santo nombre, Señor, nos cobijamos con el manto de la Santísima Virgen María. Y te damos gracias por esta enseñanza, Señor. Te damos gracias, Señor, bendito. Por eso te rogamos, Señor glorioso, que nos bendigas y descienda tu mano y la paz sobre cada uno de nosotros, así como has bendecido a tu pueblo y nosotros recibimos tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora no sé si quiera que digamos Padre Nuestro. Algo así. Está cerrado ya. Está bien, haga el Padre Nuestro, no hay problema. ¿Ah? Sí, está bien. Bueno, cerramos esta oración con la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y a ti, mamita María, también saludamos, como dice el arcángel Gabriel. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Y con su mano recibes la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Pues hermanos, Dios me los bendiga. Fue un placer estar esta vez con ustedes otra vez. Mediante Dios nos vemos el próximo sábado. ¿Está bien? Bendiciones. Gracias, don Serafín. Gracias, Jaime. Adiós. No hay de queso, más de papa, dice Chavo. Buen día para todos. Bendiciones. Igual.